Y la deportiva, don Héctor, del Imperio de la Tarde, ya como ustedes adelantaron ahí, Marilady Paulino ganó oro en el Mundial de Atletismo de Budapest. A resaltar, implantó marca personal y nacional con 48.76. También se convierte en la primera dominicana en ganar medalla de oro en un Mundial de Atletismo. Se une también al nuestro Félix Sánchez. Ahora tenemos una dupla de dominicanos, una pareja, en ganar oro en este evento. Sube también un peldaño más, porque el año pasado ganó plata en esa misma competencia y ahora se alza con la presea de oro. Se reivindica también este año en competencias internacionales, ya que había perdido en su última competencia en la Liga de Diamantes. Y lo que le gusta a Miguel, don Héctor, esta victoria le da a ella $70,000, o sea, por ganar en primer lugar. O sea, que no es tan solamente correr allá y representar a la República Dominicana, sino que también pudo echarse unos dolaritos en los bolsillos, que no cae muy mal. Con respecto a lo que es el caso Wander Franco, toma un giro este caso, ya que pasa de... Él estaba en restricción de la lista de peloteros de restricciones. Eso lo puede hacer el equipo solamente por 7 días. Ahora pasa a licencia administrativa ya por la oficina del comisionado. No lo va a pagar. Él puede seguir hasta que terminen las investigaciones acá en la República Dominicana. Resaltar que esas investigaciones le está llevando a la oficina del comisionado de las Grandes Ligas en la República Dominicana. La oficina del comisionado también tiene una oficina acá y es la que está comandando esas investigaciones conjuntamente también con personal de Grandes Ligas de los Estados Unidos. Decir que su contrato de $182 millones por 11 años está totalmente crudo, don Héctor y Miguel y Avelino, los amigos que nos escuchan. Solamente ha cobrado $3.9 millones y la deuda del equipo ahora mismo, $176 millones. Y en caso de que sea condenado, imagínense que a él lo condenen 2, 3, 5, 6 años, este contrato todavía le va a representar una gran cantidad de dinero al equipo y a él también, ya que en los primeros años de su contrato no va a ganar significativamente nada, porque para la próxima temporada va a estar ganando $2.4 millones, para el 2025 8.4, y en el 2026 15 millones. Bien, y él viene a ver dinero de más de 20 millones a partir del 2027. Gracias, Polanquito. Seguimos y agradecemos, pues, más detalle en Polanquito de los Deportes en YouTube. Bueno.